Good evening, everybody. Good Good evening. evening, teacher. Good Good evening. evening, Good teacher. evening, teacher. Good evening, teacher. How are you today? So my day was excellent. What about you guys? I'm okay. My day is very busy. Really? Did you go to work? Yes, I go to the Quetzaltepeque to Hey, visit excellent. my customer. Really? Okay. And how are you? Are you a businessman, Joe Oscar? Yes, teacher. I'm seller. Salesman. You are a salesperson. Yes. About you, Renee? What can So you tell us? my day, it was amazing. I went to work and I enjoy playing soccer with my coworkers at the end of the day. Good for you. Yes. How can you play soccer? Sometimes, to be honest, I prefer to walk in the soccer field. I'm listening to music and talking with some of my friends. Good, Rene. Yes. It's a good time to relax. Yes. Okay, guys, let's begin the class. As you know, we studied the topic on Friday. It was about passive voice. Okay, always I do one exercise that we don't cover it, no cubrimos, right? We don't cover, sometimes we don't cover all the content. And as I do the exercise that we didn't cover as a review, or Okay. I begin the class with a review about the last topic. And the last topic was about the passive voice. What is passive voice? Do you remember? What can you tell me about passive voice, René? Yeah, so let me refresh my mind. Okay, here we have, all right. Here we have. Okay, so Contrast the sentences in bold from the dialogue in exercise two from the sentence in exercise three. Which sentences emphasize the doers of the action non-recognizing rate? Okay, do you remember we studied about the active voice and the passive voice? Now, which tense or sentences emphasize the doers of the action, the passive voice or the active voice? What do you say? The doers is los que hacen, right? Los que hacen. The doer of the action, the passive voice or the active voice. What do you say? the passive voice is the emphasis in doers is more important that a different to the action. The passive voice, you say. Okay. Yes. Use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doers. Doers. Oh. So, in which is more important, the doers, in the passive or the actor or the active? Everybody, the ones that were in the class,
los que estuvieron en la clase, que fueron muy poquitos, por cierto. Pero, ¿de qué se recuerdan? Vamos a ver. René ya más o menos contestó. Miguel. Here. What do you say? What is more important? The doers of the action is more important in the passive or in the active sentence or voice? Okay, I want to tell you the answer. Yes, Sandra. And the passive voice is more important the action. Exactly. And in the active is the important subject. Yeah, the subject or the doer, right? It's the same. The same. Because the subject is the one that does the action. Remember in the active voice, we have the subject and the verb, and the doer is the subject, is the one that does the action. Okay, and in the passive voice, the most important is the action. Okay, that's why we say if we use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doers. Because remember when I say, for example, if I say, I write poems. So in this sentence that is active, it's important because I say, I write poems. But in the passive, we begin with poems. So poems is who receive the actions. And here, the action is more important. You say, the poem was written, or is written in present, is written by me. Mm-hmm. So me is not so important, guys. The most important is that the poem is written by somebody. But remember, in the active voice, the subject is the doer of the action. And we have an object. The object is who receives the action. Okay? And in the passive voice, the object becomes the subject. And the object in the passive voice, the subject, that is the object, right? Receives the action, because you say the poem is written, so receive the action. Okay, look at the examples and complete the statement below. Rex is recognized as a prestigious company. Okay, is recognized as a prestigious company. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies. Okay, to say a sentence in the passive voice, use the verb do be followed by the present participle or past participle or the main verb. For example, you say, Rex is the verb to be, right? Recognize is the past participle form of the verb. Rex is the verb to be as an auxiliary and rated the past participle form of the verb. Now, according to this, I need that you review this part, guys. I need that you review this part. Okay, so we are going to do it together. Look at the example in the number one of the exercise five. You say, our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. So what do we have here in the second? We have in parentheses, we have rate. In the number three, we have perceive. Number four, see. Five, no. Six, rate. Okay, tell me which is the complement or the passive voice in the number two.
It's great, teacher. Be great. Be great. Okay. That is your answer, Oscar. Be great. Be great. Okay. I go to write it and you tell me if this is your answer. Be great. Be great. Okay, what do you say? The rest? It is the correct passive voice form? It's person side. ¿Qué me dice a mí la fórmula? ¿De cómo escribo yo una oración en voz pasiva? Remember, this is a review, okay? This is a review. Object más prefer to be, más pasado participio, más subject. Past participle. Ajá, prefer to be. ¿Pero será que yo voy a escribir be? By. La Y. What's right? To use what? They use what? So in this case, maybe it's gonna is be rate. Our product is rate. Ajá, the verb to be, usted tiene que conjugar el verbo. No, allí no le dice la fórmula que lo tiene que usar en su forma base, el verbo to be, ¿verdad? Porque be es la forma base. Y la forma base, cuando usted está usando el verbo to be en oraciones, no usa la forma base, al menos que esté en infinitivo. Pero aquí es un auxiliar. Entonces aquí es is, ¿verdad? ¿Qué le dice más la fórmula? Vaya, entonces is, ¿verdad? Is, ¿y el verbo cómo es? Created. Ajá, in the past participle. Past participle. Si es un verbo regular, dijimos el viernes que la forma past participle es la misma que el pasado, o sea, con ed. Ajá, it's rated. Our product is rated. Solo los irregulares, acuérdense que vimos una gran lista. Solo los regulares no terminan con ed, pero rate es regular, por lo tanto, la misma forma en pasado va a ser la forma past participle. Ok, ahí sí, no nos cuesta porque ya sabemos, si es regular, todos terminan con ed. Okay. Los irregulares ahí sí cuestan un poquito porque hay que aprendérselos de memoria. Si usted no se aprende los verbos en pasado y en pasado participio, usted no va a superar esa etapa de llegar a un inglés avanzado. Tiene que aprendérselos de memoria. Tiene que estudiarlos. Así como cuando se aprendió las tablas cuando estudiaba en la escuela. Así, repetir, repetir y repetir. Así se los va a aprender. Tiene que estudiar esa parte. Okay, vamos a ver esta otra. Ok, number three. Our customer service agents. What is the passive voice? According to the formula, formula. Okay, what is the passive voice here? Our customer service agents perceive. Yes. Tell me. Here. Repeat, please. I didn't listen very well. Are perceived. Uh-huh. Are, very good. Or, why are, you know, is. Because it's in plural. Because it's in plural, exactly. Because the verb to be is according to the subject, right? You say our customer service agents. Agents, so here is because
And by the way, in the number two is or is are. I forgot to see that. I forgot to see that, guys. It's are. Are is, okay, are, because it's in plural, the same. I was, estaba más, ¿cómo se llama? Concentrada en pensar que iba a ser conjugada que en el propio sujeto, okay. It's in plural, is are. Okay, remember, in plural is are, in singular is. In the present. Okay, if the sentence is in the present. Que, René, vamos a ver. Yo dije de que usted iba a usar is o are en el presente, pero sí, ¿qué pasa si la oración está en pasado? O sea, si hay vengo yo de una voz pasiva y la convierto en pasado. De una voz activa a una voz pasiva. ¿Qué dijimos de eso? El verbo se tiene que poner en pasado. Exacto. Depende del verbo was en. Ajá, was is in singular and where yeah. is in plural. Ajá. Yeah. Okay, now the number four. The brand. Okay, the parentheses. Is. Is so. So. So, remember, so is the past. But we are not using the past. We are using the past participle. Is in. Is in, yes. Is in. Is in. Exactly. The brand is in at the leader in the energy drinks market. Okay. Great and perceive the I wrote it incorrectly, by the way. Let me check. Let me correct it, guys. Okay. Wait. Yes. Rated and perceived, those are regular verbs. That's why they finish with ed in the past participle. But C is irregular. So it has a special form in the past participle. Okay. The company, space, no. R. R, no. Why is R? Plural. And the company is in plural? Mm. It's a one person. It's a company. Yes, the company is. Uh-huh. In the verb? In the verb? What is the form? No or none? No. Remember, no. It has three forms. No, new, and non. So what is the correct? Is, say it please, is. Díganlo porque quiero oír cómo lo pronuncian. Is. Is. No. Ajá, is non. Is non. 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 Is non. Is non. Mm-hmm. Okay, number six. Our vegetables, space, rate. Are. Yes, are. Rated. Are rated. Okay. Rated. 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 Exactly. Okay, this is the review of today. Mañana, acuérdense, mañana tenemos el repaso de todo y vamos a volver a hacer más ejercicios de esto. He visto que como que se les ha olvidado un poquito, entonces yo les recomiendo
Yo les recomiendo que vean el video en la parte donde está la explicación, porque este el passive voice sí es un tema que hay que repasarlo un poquito para dominarlo. Ok. Vean el video de la clase para repasar, ok. Ay, ¿cuánto pasa de attendance? Today is 4 of September. Ana Leslie. Ana Leslie. Present teacher. Carlos. Present teacher. Carlos, tengo una pregunta. Fíjese de que yo me acuerdo haberlo visto en la clase del viernes. Sí, teacher, el viernes, pero tenía problemas de conexión y ya no me dejaba entrar a la plataforma. Le pregunto porque veo que no tiene asistencia. Ajá, del viernes, porque cuando pasó la asistencia me había desconectado. No, pero es que como yo le digo, yo paso la asistencia por control, pero en realidad los minutos no son automáticos. No, no, por eso mismo, porque no tengo los minutos completos del viernes. Bueno, yo le veo que no tiene ninguno. Sí, es como es el sistema lo pone. No lo ponemos nosotros. Pero en que ese caso, si no hubiese tenido los minutos, me hubiesen escrito los de inglés corporativo y no me han dicho nada. Ah, de veras. Porque ahí sale que dice que tenía problemas de conexión. Correcto. Gabriela Janet. ¿Y Jacqueline Ariana? Present teacher. Jacqueline Marlene Aguilar. Present teacher. Nos están visitando las chicas Jacqueline. Jackie le digo a las dos. Una es Jackie Ariana y la otra es Jackie Aguilar. Ok, Joana. Present teacher. Juan José. Juan José, como que no está, ¿verdad? Bueno. Lizeth Abigail. Present teacher. Lourdes. Tampoco, ¿verdad? Marcos. Marina Leticia. Present teacher. Melba. Present teacher. Ah, ok. Present. Miguel. Present teacher. Virna Lizette. Present teacher. Oscar. Present teacher. The number one today, Oscar. René. I'm here, teacher. En Sandra. Present teacher. My tocaya, right. En Rona Balmore. Okay. You have 1, 2, 3, 4 people out of the class. Okay, guys, continue with the class today. Yes. I'm sorry, teacher. May I go to drink water? Oh, okay, go. Okay, thank you. Okay, today is the vocabulary practice. This is about vocabulary, guys. The class for today is not about grammar. It's not about functions, it's about vocabulary. That's what we are going to learn today, vocabulary. Okay, and the objective is explain the impact of core values in the company, culture, and its employees. Okay, so we are going to talk about values. Values. But what kind of values? Core values,
Okay, look at in the vocabulary. We have newsletter. What is a newsletter? It's a noun, a small publication containing news of interest to a company. In few words, this is boletín informativo. Okay. That is what is newsletter, boletín informativo. Do you have newsletter in your company? No, in my company don't exist, teacher. Ah, okay. In some companies, big companies, it exists. Okay. They send WhatsApp. In the WhatsApp, only in the WhatsApp. That is the newsletter, the WhatsApp, right? In my school too, this is the WhatsApp. Always we have groups. In the WhatsApp is the newsletter now. Okay, this disappeared in paper, right? Core values. What is core values? It's a noun, principle that drive organizations' decisions. Okay, in few words, core values is valores fundamentales. Fundamentales is the core is fundamentales in few words. Are the most important values that we have in life and in our company. Okay, innovation. What is innovation? It's a noun, it's a new method, idea, or product. Okay, when do we have innovation in our company? Innovation is about new machines. For example, you have new machines. New product. New methods. For example, you are doing something in one way and then you change the way, so you change the method. La forma como se estaba vendiendo ya no la va a usar, sino que va a usar otra. So that is innovation. That is innovation. Everything is new in your company is innovation. Okay, now we have the conversation. Conversation. Look, Mario, okay. Did you receive a newsletter about the core values of the company? Okay, it's a question. Did you receive? Yes or no? Let me see the answer. Teresa answer, I did. That is yes, right? Yes, I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. Okay, so when you apply in your company core values, that makes you different from other companies that they don't apply core values. Todo es un desastre, right? It's a disaster. In the company that don't apply core values, it's a disaster, guys. Okay, Mario, what do you mean? What do you mean? ¿Qué quieres decir? What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. Do you see? Because in your company, you have a customer service, right? You are people who sells, who you sell, and you are sales. Like an Oscar, right? You say that I'm a salesperson. So if you are a salesperson, the most important is the customer service, the service that you offer to your customer. And innovation, efficiency, and respect is very important. It should be part of our customer service. Mario answered, I see your point.
I see your point. That is, entiendo tu punto. Veo tu punto, right? In a few words. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Sometimes we know the core values, but we don't apply. We forget. True or no? True, right? Yeah. Exactly. We should live the values that make us different from other companies. We should live. What does it mean? You should live. Usted lo puede tener escrito mil veces. Innovation, efficiency. Se lo pueden decir, le pueden dar conferencias de eso, pero si usted no lo vive, live, right? Es por gusto. Okay, we should live the values that make us different from other companies. Okay, so we have a reading here. Core values in the workplace. Core values are ideals that guide you when making decisions, building relationships, and solving problems. That is that core values help you with the problems. Identifying the values can help you develop personal and professional goals. It can also help you find jobs and companies that have the same position with your ideals. Okay, so do you see how important are the core values? It helps you to find jobs. And the job, because they share your same idea, the same position with your ideals. Qué bonito que usted vaya a trabajar a un lugar donde piensen lo mismo que usted, ¿verdad? Y usted se siente feliz porque sus valores los está haciendo compartidos con las personas que trabajan. Okay, that is what we say here. Okay, collaborative. What is one collaborative? What is that? As an employee, you may want to feel you can make decisions and take action. So when you are collaborative, you take action. Integrity, what is that? Value integrity in the workplace means that you do the right thing, even when you think no one is looking. Do you know what this means? Okay, integrity is that you do the correct things, the right things, even when you think no one is looking, aunque no lo estén viendo. Usted es íntegro. Hay gente que hace una cosa enfrente y por detrás otra, ¿va? No. Okay, integrity is en todo, no, aunque nadie lo vea. Okay, integrity. Innovation, what is that? We already said that innovation, right? Think creative. To find new ways to solve a problem can help the company. Okay, it's be creative. You are creative. Creativo, right? Creative. You can have innovation in your company, even about yourself. Okay? No solo de su compañía, sino que usted mismo como persona, right? You can be creative and you have more innovation in your company and your personal things. Okay, number four, growth. What is growth? The growth of a company follows the professional growth of its employees. Okay, growth is crecimiento. Okay, so the growth of the company follows the professional growth of its employees. Si la compañía crece, también los empleados crecen.
not what it means. Okay, service to others. What is service to others? You can provide a quality experience to the clients you serve. This value can also extend to include helping your community and your team. Other values, okay, I explained this. Okay, what is service to others? When you serve to others. Okay, but this is useful because this value can also extend to include helping your community, not only the people who is in your company, also the community and your team or where you work, of course. Okay, other values are efficiency, respect, punctuality, loyalty, responsibility, balance, communication, creativity, determination, empathy, enthusiasm, flexibility, hard work, honesty, humility, humor, leadership, optimism, patience, quality, teamwork, work ethic. Okay, now let's practice this. With number one is, repeat everybody, collaborative. 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 Integrity. 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 Number three, innovation. 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 Growth. 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 Okay, remember this TH, esta TH tiene que sacar un poquito la lengua. Recuérdese, siempre hay unas que las TH finales siempre es como así, ¿verdad? Growth. 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 Service to others. Service to others. Efficiency. 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 Respect. Respect. Punctuality. Punctuality. Loyalty. 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 Do you know what is your loyalty? What is loyalty? Loyalty. Yes, I do. Uh-huh, tell me. Lealtad. Lealtad, right? Lealtad. Responsibility. Responsibility. Balance. Balance. Communication. 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 Creativity. Creativity. Determination. Determination. Empathy. 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 Enthusiasm. 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 Cuando pronuncia esta M al final, tiene que cerrar la boca y hacerlo un poquito así bien en la M. Enthusiasm. 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 Okay, flexibility. 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 Hard work. Flexibility. Hard work. Hard work. Hard work. 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 Honesty. 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 Humility. 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 Humor. 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 Este es uno de los más bonitos, ¿va? Si usted se mantiene alegre, todo lo hace bien. Okay. Leadership. Ready. Leadership. 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 Optimism. Optimism. Optimism.
Patience. 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 Optimism. Patience. Patience. Quality. Quality. Teamwork. Teamwork. Work ethic. Work ethic. 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 Okay, I'm going to read. Etc. Yes. Okay, listen, I'm going to read them again. Collaborative, integrity, innovation, growth, service to others, efficiency, respect, punctuality, loyalty, responsibility, balance, communication, creativity, determination, empathy, enthusiasm, flexibility, hard work, honesty, humility, humor, leadership, optimism, patience, quality, teamwork, work ethic. No, ethic is no, etc. Who said etc.? Ethic. Okay, ethic. Ethic is ethical, right? Ethic. 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 Okay, this is in the manual, guys. This is in the manual, but we are going to do it here. Add two of your company's values to the box. Then rank the top five values that should be part of any company's culture. Okay, here you have 8 values. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then you write 2 more. Okay, usted escriba 2 que usted considera que son importantes en su compañía. Okay? We have, pero a la vez va a enumerar del 1 al 5 los que usted crea que son los 5 más importantes de los 8 que aquí hay. Okay? Do it. Teacher. Yes. Haciendo un paréntesis en la tarea de ahora Uy, aparece. No me... Okay, I saw you. Sí, yes. En la tarea de ahora de la plataforma aparece ahí que dice si usted es respetuoso, demuéstrelo. Y yo intenté y no la pude hacer esa tarea. Pero está relacionado con esto. Ahora ahí está. Ajá, de vocabulario. Ajá, con el vocabulario, así que le voy a poner mucha atención a esta clase para desarrollar la tarea que tengo. Ajá, porque como que tenía la duda, ¿va? Sí, pero es que yo no sé qué le voy a poner porque dice, si usted es respetuoso, demuestra el valor. Entonces, ¿cuál es el valor que es? Respetuoso. Respeto. Respeto. Pruebe con ese porque ya la sí. Sí, ahorita voy a con esto que ya tengo. Lizeth aquí, ya está compartiendo aquí. Okay, déjeme Thank ver, you. Hay alguien que vino después que no le tomé la asistencia, quiero ver quién es. Juan José, no. Lourdes. Que ya pasé la asistencia, Lourdes. Lourdes, do you listen to me? Y Shera, question. Yes. Solo una asistencia pasa en
No, fíjese En de la que clase así lo llamo, dos. pero no, en realidad pasó varias. Dos, va. O Thank sea you. que no se le, no lo llamo, pero yo sí paso asistencia. Pero así llamado, Okay. sí, usualmente solo una. Y se ha Okay. fijado, la agenda es bastante apretada. Siempre quedamos ahí hasta debiendo Sí. contenido. Sí. ¿Qué les iba a decir? Preguntar. ¿Imprimieron el manual? Sí, ¿verdad, Sandra? Sí. Yo empecé lo trabajo, teacher. Por algo es mi tocaya. Ok, ¿Melba imprimió su manual? No, lo trabajo con el teléfono y trabajo en la tablet. ¿No le cuesta en el teléfono, Melba? No, porque utiliza el teléfono y con la ¿Y la tablet. tablet? Sí. Sí, pero la tablet casi es como computadora. La cuestión es que se les haga fácil, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar copiando en un cuaderno, hay veces. Sí, ya lo mandé a imprimir también. Ok. Do you finish, René? I do. Oh, you are very fast. Yes, I do, teacher. And Gabriela, are you ready? Sí, yes. Okay. Jackie, Ariana, are you ready, Jackie? Yes, teacher. Fíjense de que en este grupo solo son 17 y hay una ventaja con eso, que me da la oportunidad a mí de preguntarle a todos. Así que todos tienen que estar listos porque siempre les voy a estar preguntando. Okay. One minute more. Sure. How many Yes? sentences? How many sentences I have to do? No, Oscar, we are not writing sentences. We are just writing two values. Remember, you have respect, punctuality, service, and you add two more values. Okay. And check cuáles de estos ocho que ya están, cuáles son los cinco más importantes que usted considera. Entonces, solamente le va a poner el chequecito ahí donde está el cuadrito. O oh, el número, quiero decir, el número. Sí, el cheque, pero el número, póngale, ¿ok? Si usted cree que efficiency es el número uno, a ese le va a poner número uno, number one. Y así. Ouch. Ay, ay, ay. I want to finance.
Okay, let's begin according to the order of the list. According to the order of the list, Leslie is number one. So, are you ready, Leslie? Hello, teacher. Yes. Okay, step number one. You read the new ones. Okay, I say, the two of my company's values are, okay, the two of my company's values are, and you say that the one that you brought. It's clear, Leslie? Ah, yo creí que iba a ser, que iba a ordenar cinco de las que serán en mi compañía. Hacer el rango de cinco. No. Es de agregar dos más. Yes. Yes, Leslie. Leadership. Leadership. Ajá, leadership. Leadership and the second one, empathy, 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 empathy. Okay, these are yours, and the one that you rank, what is the number one? In my company. Yeah, or in your company. Es que... Punctuality. Vaya, es que los que iba a usted poner del 1 al 5 es de su compañía, ¿verdad? Sí. Sí, ya los tengo. Sorry, al revés es... Los dos que va a escribir son de su compañía, ¿verdad? Y del 1 al 5 es de cualquier compañía, o sea, en general. Ok, oh. Tell me, what is number one? Punctuality. Punctuality, respect. Number one. Respect. Respect, number two. Responsibility. Responsibility, number three. Efficiency, no sé cómo se llama. Efficiency. Efficiency. Number four. Yes. And continue. Service to others. What is that? Number five, right? Number five. Service to others. Thank you. Thank you. Leslie is correct. Okay, continue with the number two. I hope it's ready. Continue. Carlos, tell me the two of your companies. Your company's values? Okay, so Carlos? No Carlos, right. Gabriela, the two of your company's values? Number one? And pones, what? Primero los, the honesty two. And communication. And honesty and communication. Yes. And the one that you rate from one to five, number one? Number one, responsibility. Responsibility is number one. Okay, continue. Number two, respect. Respect. Respect? Respect. Yes. Yes. Continue. Number three, service to others. Continue. Others. And number four, innovation. Yes. And number five, integrity. Number five is integrity. Do you see? You have different answers because it's according to your opinion. Thank you, Gabriela, for your participation. Now continue with your teacher. Jacqueline Ariana. Yes, teacher.
Okay, tell me the two of your company's values. Fellowship. Sorry. Compañerismo, creo. A partnership. 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 The number two. No me acuerdo cómo se llama. Integrity, no, integrity is here. ¿Usted en qué está? ¿En computadora o está en teléfono? En tablet. En tablet puede escribir aquí usted también. Yo lo hago porque es más rápido, pero usted también lo puede escribir. Assertiveness. Assertiveness. Like this? De ser asertivo. Para expresarse. Eso es asertivo. Let me check the spelling. I have a mistake. With double S, not with double C. I'm gonna write it again. And it's assertive. Okay, assertive. Okay. And the number one is of the five. Server to all, service to others. Number one. Number two, punctuality. Number three, respect. Number four, responsibility. Yes. Five, efficiency. Efficiency. Good. Partnership and assertive. Partnership and assertive. That is what you have. Thank you, Jacqueline, Ariana. Okay, now Jacqueline Aguilar. Okay, two of my company's values are the first one, service to others. Okay. I think it is the most important. You can say that because it's according to your company. Tell me other. Yes, and the one, efficiency and responsibility. So we have three. Yeah. We are going to include those. Okay, now from one to five to other companies. Me, teacher. Yeah, yes, the same, Jackie Aguilar. I think that the most important are loyalty and integrity. So loyalty is number one, integrity is number two, and you have to tell me more. Three, four, five. Okay, respect and honesty. Honesty, 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 but we don't have honesty here. I mean, like integrity, punctuality. Four, and punctuality number five. Yeah. Okay, good. Good. Okay. Thank you very much. And Joanna? Hello, teacher. The two? The two is get attention of a client. Get attention. Yes. And amability.
Okay, then number two is amability. Amability. This is a job in call center, so very important. The attention with the clients. So you work in a call center? Yes. But in Spanish or in English? Spanish. No, this is Spanish. Because I don't have an ability, I have kindness. But it also exists. But the spelling is different. Okay, so I want to correct the spelling because the spelling is incorrect. This is the spelling. Okay, now give me the rank of the from 1 to 5. Responsibility. That is the responsibility. The one. Efficiency. And respect. Tell me the numbers, please. Tell me three. The numbers. The number three. Integrity 4 and punctuality 5. Number 5. Thank you very much. And one thing that is for call center is patience. I know that. Patience. Yeah, according to the account, right? According to the account. Next is Lisette. The one is ethical employer. Employee or employer? Like this? In a few words, is ethic, only ethic. Okay, the number two? Puntual employer. Punctuality. Okay, the number from number one and from number 1 to 5, Lisette. Loyalty. What is the pronunciation? Loyalty. Loyalty. Number one, continue. Maybe service to others. Number two, continue. Voy a interrumpir para que me abunde más. Díganme los corridos. Díganme los corridos, así, number one, tal, number two, tal, three, tal, y así. Okay. Para que nos abunde. Okay, continue. Respect. Number 4, efficiency. And number 5, integrity. Okay, thank you very much. Lisette. Now continue with Lourdes. Lourdes.
Lourdes in the class? Okay, so continue with Marina. Marina, is Marina in the class? Yes, I hear. Okay, Marina, tell me. Core values of my company, creativity. Creativity. Yes. Teamwork. And the five. Number one, innovation. Yes, continue. Number two, respect. Yes. Number three, punctuality. Yes. Efficiency. Thank you. That is your participation. And Melba, tell me yours. Efficiency one. The two. Responsibility. From the one to five. Respect. Yes. One. Yes. Communication is not in the list. Okay. Honesty is not in the list either. From the ones that are here, please. Efficiency is number two. Number three. Integrity, number four. Punctuality, number five. Irresponsibility. Number five. Okay. Yes, number five. Thank you for your participation. Now continue with Miguel. Here. Okay, tell me, what is number one? Juan Environment, Medio Ambiente. Oh, boy. Well, Miguel, ese no es un valor. No. Valor. For which? What is that, Miguel? Compañerismo. Partnership. Partnership. The number two. What is number two? Two es otro valor, ¿verdad? Yes. Valores. Voy a regresar otra vez con usted hasta que me lo tenga listo, ¿ok, Miguel? Téngamelo listo cuando ya regrese, ¿ok? Mirna Lizette. Mirna Lizette is in the class, let me see. Lizette González. Ay, teacher, ya pasé. Ay, de veras, pues me la había salido. O sea, yo tengo dos Lizette, entonces.
Mirna Lizeth, porque Mirna Lizeth González, ajá, y Mirna Lizeth Mejía es la cosa. Mirna, Mirna Lizeth Mejía. Oh my God. No, yo creo que ella no ha entrado a clases. Oscar, the two. Oscar, Oscar, ya no lo veo a Oscar. Oscar, yes, I see. I'm you here, are there. Okay, tell me the two. In the Corvallius, in my office, is customer service. Customer service. Effectiveness. 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 Okay. And the first is efficiency. Yes. Responsibility. Yes. Punctuality. Yes. And integrity. Integrity, the number four. Four. And the number five, it will be? Respect. Respect. Good. Well, participation, Oscar. Okay, thank you. And next is Renee. Tell me. Okay, the two values on my company is gonna be honest. Because we need to be honest with customers. Remember, customer is always is the first. Okay, and honesty. Say the truth. Yeah. And also partnership, because we need to focus on the goals. Very good, excellent. And then from 1 to 5? The first one is gonna be responsibility. The second one is efficiency. The three, innovations. 4, respect. And 5, integrity. Integrity. Yes. Excellent participation, Rene. Congratulations. Thank you. Now, Sandra, my colleague. No, my colleague is my tocaya. Okay, tell me. Two values for my company is honesty and flexibility. 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 Okay. And from 1 to 5? Number 1, responsibility. Number 2, respect. Number 3, loyalty. Number 4, efficiency. Y number 5, punctuality. Punctuality. And we finished. We did it. We did it. We did it. We practiced. Okay, remember, this is a practice of vocabulary, so we did it. That's what we do. Okay. Now, this exercise, that is in the manual too, but let us do it here. It's in the manual, guys. I want to share the manual. Okay, this exercise for you to see in the manual. Is the page number 11. Page number 11. 11. No, no, no. Okay, guys. 11, you know, it's 12. Okay, it's 12. Number 12. Exercise 5. Complete, please, with the values. For example, you say, for example, I apply punctuality when I get to my job on time. So numbers 2, 3, 4, 5, 6, complete.
Ah, oh, okay, I forget. What is the page? 11, and no, 12, sorry, 12. Gracias. Innovación. Fíjense, si ya se fijaron, yo, sorry, yes. Una pregunta, disculpe, yes. me había desconectado porque me estaba conectando desde la compu y tenía problemas, pero ya estoy activo en la compu. ¿Me puede explicar la dinámica ahorita? Solamente hay que continuar con el ejercicio. Who is it? Who is talking to me? Wait a minute, please. I want to find who is it. Carlos, is it you? Yes. Okay, solo están llenando este ejercicio, Carlos. Solo están llenando este ejercicio ahorita. Es el manual en la página 11. Eso iba a explicar ahorita. Fíjense de que si se fijan, varios ejercicios yo los pongo ahí en la presentación de PowerPoint, pero también está en el manual. En el manual, si usted lo ha descargado en la compu, lo puede llenar ahí en la compu, pero tiene que poner usted el, bueno, yo en el caso mío, aquí tengo, está ahí donde me hace el texto, ¿va? Me hace el texto, pero también lo puede llenar en el PowerPoint. Allí lo puede digitar también, ya, así como usted se sienta cómodo. Y a veces hasta me puede servir si lo llena ahí, va, porque yo lo presento, como le quedó la respuesta. O lo puede presentar usted, mejor dicho. ¿Okay? Entonces tiene las dos posibilidades, de hacerlo en su manual, en la compu, mejor dicho, tres posibilidades. Hacerlo en su manual en la compu, hacerlo en la PowerPoint presentation y hacerlo en su manual a mano. Si lo tiene ya físico. Lo que sí no puede hacer es, quizás si está en teléfono, no puede escribir porque el rasgo no es fino. Sí, desde el teléfono cuesta un poco. Sí, el rasgo no es fino, entonces no se ve ordenado. Si usted está, sí, pero desde la computadora lo estoy descargando para poder comenzar los ejercicios allí. Con la compu sí se puede. Si usted tiene la compu, puede colaborarme escribiendo la respuesta aquí. En la tablet también se puede, pero no en el cel, porque en el cel no es fino el rasgo. Vaya, entonces si quieren, intentémoslo hoy, ahorita, para practicar. Me escriben la respuesta aquí los que tienen la compu o la tablet. Solo es para practicar, ¿verdad? No, ya lo habían ustedes practicado antes en los módulos anteriores. Escribir aquí. Vaya, inténtenlo, por favor, los que tienen tablet y compu, escribir respuestas de lo que ya hicieron. Dice, lo que pasa es que usted es la que está compartiendo la... No, pero sí, ustedes pueden. Ahí está un lapicito. Ustedes pueden escribir aquí. Inténtalo. Teacher, yo cuando intento hacer eso me manda bien raro, me hace las pantallas. Vaya, y escribió Oscar, me debe service to others. Sí. Excelente. Sí, ustedes pueden escribir aquí también. A veces no lo hago porque solo me pueden participar los de computadora.
Pero por alguna cosa necesito que aprendan para, por cierta vez, yo pongo a alguien específico. Entonces necesito que aprendan los que tienen compu y tablet. Teacher, no, yo no escribí. Ah, ok, vamos a ver ahora. Ah, entonces fue Leslie, quizás, porque es la otra que vi ahí. Sí, porque no ¿Quién puedo escribió escribir. Innovation? Leslie, creo yo. A mí no me agarra, teacher. Ay, no, Jackie fue. Jackie. Vaya, explíqueles a sus compañeros cómo lo hizo. En la parte inferior izquierda de la pantalla hay un lapicito que se pone en verde cuando ponen el puntero o el mouse o el dedo, no sé qué aparato están ocupando. Y entonces en la parte de arriba de donde la teacher está mostrando la diapositiva aparece una barra de herramientas donde sale texto, dibujar, estampar, flecha, borrador. Entonces ahí le dan en texto y ponen el puntero sobre la línea y pueden empezar a escribir. Vaya, ahora responsibility creo que lo escribió, no sé si Gabriela, porque la vi ahorita, por ahí. Ahorita fui yo responsibility, pero ajá, estaba probando, pero sí, ya entendí lo que explicó Ariana. Ah, vaya. Sí, es con ese lapicito, va. Y también el teléfono es con el lapicito. Sí, pero, ya aprendí, gracias, thank you. Pero lo único que en el teléfono sí no le sale así, sino que le sale... ¿Cómo es que ustedes estuvieran escribiendo a mano, le sale? Pues no, a mí no me sale, teacher. Tengo que hacerlo en el transcurso del día cuando no esté en clase para ver, para equivocarme. Ok, pero este fue para practicar, ¿verdad? Para que todos aprendan a hacerlo. Porque tal vez algún día lo ponga, vaya Miguel, lléneme ese ejercicio, ¿va? Para que los demás vean. Por ejemplo. Excelente, sí, aprendí, teacher. Thank you. Vaya, Lisette, ahí está. Solamente el número 6 no me lo ha hecho nadie. El número 6 sería service to teacher. Number 6 is service to other. Okay, you write it. Ah, no, sí, no, todavía no me dice. Teacher, con el 6, en mi caso, yo tuve una duda. Primero había puesto service to others, después integrity, pero no sé cuál es el que más se aplica. Okay, cuando uno le ofrece ayuda a los demás. Yes, I want to give you the correct answers in this moment. Wait a minute, please. Ajá. Vaya, vamos a ir corrigiendo uno por uno. Sí, hay error. Fíjense que hay unas palabras que hay que aprendérselas a escribir porque no se escriben tanto como se dicen o se pronuncian. Vaya, amability, alguien me escribió por ahí. Acuérdense que había una I ahí. Aunque no se pronuncia, pero así se escribe. Ok, the number two. Vaya, ya no voy a hablar en español, solo estaba hablando en español porque estábamos explicando lo de, pero no, ¿verdad? Yo no les tengo que hablar en español. Okay, continue in English. Number two. I move this. Number two, when I welcome customers to the store, I show this is respect. Respect. That is the answer for the number two. And the number three is responsibility, but the spelling is not correct. Check the spelling of responsibility. It's not with A, it's with I.
The spelling is incorrect in the number three. Responsibility. Okay, now the number four, you say, I show efficiency when I finish my duties on time. Efficiency is in the number four. If you can correct, do it, please. Number five, if I suggest a creative solution to my team, I apply. Here is correct, it's innovation. And the number six, when I offer help to a customer, I demonstrate service to others, is correct. Can you please correct the number three in the spelling? And the number four is efficiency. Cualquiera puede corregir el number four. No necesariamente el que lo escribió, pero si lo puede corregir el que lo escribió, hágalo. Number four is efficiency. And the number three is responsibility, but the spelling. La escritura no está correcta de responsibility. Spelling. ¿Qué escritura? El de spelling. Teacher, solo el que lo escribió lo puede borrar. Ah, ok. Vaya, lo voy a borrar yo. Yo creí que ustedes también podían. Porque como aquí en el Zoom le sale un lapicito arriba. Ok. Le sale un lapicito arriba, con ese puede poner texto y también puede borrar. Yo creí que no le sale a ustedes una barra donde está un lapicito, donde dice anotar, algo así. Sí, pero solo puedo borrar lo que yo escribí, porque las respuestas que yo escribí sí ya la borré, pero al intentar borrar la respuesta de otra persona no se puede. Ah, okay. Ah, sí, teacher, es cierto. Vaya, entonces aquí en el number three es responsibility. But with I. Okay, I want to write it. Okay, I did it, guys. Responsibility. Okay, that is the correct. Okay, all the answers are correct now. If you have this, you have... You have 10. Okay. You have 10. So we finish the exercise. Congratulations, everybody. Faltó la carita feliz, teacher. Ah, sí, eso sí. Vaya, ahora voy a explicar otra vez en español, fíjense, porque vamos a una nueva dinámica. No es que estoy explicando algo en inglés, por eso me pasó al español. Vamos a explicar esta dinámica. Fíjense de que cuando yo doy clases presenciales, me gustan que las conversaciones, hay veces que las conversaciones ustedes las hacen, ustedes les cambian parte, ¿verdad? Pero hay conversaciones que no son tan adaptables. Entonces, ustedes mediante decir conversaciones mejoran su fluidez y su pronunciación. Y también, de paso, el miedo, ¿verdad? Porque a veces tenemos miedo de hablar. Entonces, yo hago la práctica de que lo hacen con varias parejas. Entonces, aquí en Zoom, yo también lo hago. Entonces, lo voy a poner primero con una pareja a que hagan la conversación. Luego, ustedes lo hacen lo más rápido posible, ¿verdad? No se estén mucho. Cambian roles, ¿vale? Digamos, pongo, ahí queda Melba con Joana, por ejemplo, entonces Melba primero es una persona y después cambia a la otra persona, o sea, cambian de roles. De ahí hacen la conversación, les doy un tiempo más o menos prudencial para que la practiquen así, luego cambia de pareja y vuelven a hacer lo mismo. Voy a hacerlo tres veces, o sea, la primera vez con la pareja que les queda, de ahí cambio
y cambio. Tres veces la van a hacer. ¿Ok? Pero vamos a practicar primero la conversación, por supuesto. ¿Ok? Conversation. This is not the one. This is the one. Okay, guys, this is the conversation. Everybody repeat, please. Do you receive a newsletter about the core values of the company? Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation. We know innovation. Vaya, esta terminación que tiene esa palabra, innovation, es como que están callando a alguien, ¿verdad? Shh. Como que lo están callando. Innovation. Aquí tiene el mismo sonido, como que están callando a alguien, ¿verdad? Sí. Efficiency. And respect. No lleva la L, ¿verdad? Solo es como que ustedes hagan ese mismo sonido de shh, callando a alguien, pero con la U y la D, es como should be part of our customer service. Should be part of our customer service. Okay, repeat again. We know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. We know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. Okay, Miguel, quítese la L en should. Okay. Continue. I see your point. We know about the values of the company. We know about the values. But maybe we don't apply them. Apply them. O sea, no los aplicamos, ¿va? Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Okay. We should leave. La palabra es live, ¿verdad? Es el verbo vivir. Live. Si usted dice live, live ya es otra palabra. Ya quiere decir otra cosa. Es live. Okay, vivir. We should leave the values that make us different from other companies. Companies is not with O, it's with A. Companies. Okay. Now we go to the breakout rooms, guys. The conversation is in the page 11.
in the page 11 in the manual. And it's in the PowerPoint. But in the manual, it's easier for you. Okay, let us practice. Espero que todos participen, por favor, ¿verdad? Porque a veces cuando pongo una pareja, alguien... Ready. Ok. Sorry. No da de tanta vuelta, teacher. Ok. So, let's go. We are, yes, 7 pairs. Let's go. Oscar. Oscar, hello. Hello, yeah. Teacher, ahí le escribí alón. Allá en alón me dejó solo. Sí, Oscar es el que no entró. No problem. Oscar lo dejó solito, okay. Pero ya lo voy a cambiar con alguien. Okay. Ah, mi compañero no entró. Ah, sí. Pues no hay problem. Sí, ya lo voy a cambiar. Thank you. You mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. Sí, ese era. ¿Cuál sería estudiante? Mario. Bueno. Okay. Do you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why our why we are different from other.
No, ya lo agregamos. Hello, hello, hello. Hello, teacher. ¿Y por qué no están practicando? Porque la que me puso a mí está de oyente. Yo solita he estado leyendo. Ah, está de oyente, Lourdes. No me había fijado. Sí. De todas maneras, ahorita ya la voy a cambiar. Entonces, ok. Bueno. Me volví a entrar, no sé. Sí. Ajá, me queda como congelada la pantalla. Si gusta, deje solo el audio para que no le gaste mucho. Leticia, sorry, Leticia, usted de casualidad me había escrito que se sentía mal de salud. Ah, no. Yo creo que fue Mirna porque ella no se conectó. Pero no se conectó para nada ella, pero sí dijo presente. Ajá, que yo después ya no la vi. Leticia, Leticia, es que tienen el mismo nombre. O no, es que yo me equivoco. Ah, no, es que es Mirna, va. Sí. Es Mirna, no es Marina. Ah, sí. Ah, pues sí, ya, sorry. Ok, ¿tienen problemas para ver la conversación? Ya que le entiende mal la señal. Me saca, me entra, teacher. Pero la señal. Si no tienen cómo compartir, acuérdense que lo pueden ver en el manual. ¿Usted lo tiene, Yaka? Page 11. Yes, I think
we don't apply them. Exactly. It shall leave the values that make us different from other companies. Okay, hoy cambiamos. Sí, se llama. Sorry, Jacqueline, antes que comiencen, Jacqueline, usted se va a quedar hoy, oiga. Jacqueline Aguilar. Okay. Siempre les digo Jacqueline Aguilar, Jacqueline, pues como ella me dice, ¿verdad? Que tengo que decirles el apellido. Bien raro me siento diciéndoles el nombre y el apellido. Ok. Bueno. See you. Did you receive a newsletter? Hello, Oscar. Do you listen to me? Do you listen to me, Oscar? Teacher. Yes, Oscar. Me quedé fuera y no me conectó con quien me había dejado. Pues fíjese de que Miguel estuvo sola toda la primera sesión. Y porque yo lo puse con Miguel. Ah, pero no me conectó. O sea, se quedó que iba a conectar y no conectó. Me tocó que salirme de la clase para poder ingresar de nuevo. Yo creo que fue su internet, fíjese, porque cuando a veces pasan a los breakout rooms, como que el sistema lo saca, pero esa es cuestión de wifi, fíjese, cuestión de internet. Bueno, y eso tengo que aumentar mi capacidad. Bueno, puede hacer una cosa, porque a veces es que yo le digo porque no es el primero que le pasa eso, casi siempre pasa. Entonces, yo lo que les digo es de que vuelvan a entrar y yo lo vuelvo a colocar, porque fue en el momento que como que lo sacó el sistema. Pero al volverlo a entrar, entonces yo lo vuelvo a colocar. Lo único que ahorita están en la última ronda de la conversación. Entonces, bueno. Si gusta, espere, solo vamos a hacer la última actividad del PowerPoint y terminamos la clase. Otra cosa, teacher, ¿sí? No puedo entrar a la plataforma. No me han mandado. ¿Cómo ingresar? Usted fue el que yo le dije que hoy lo iba a... Correcto. Ay, fíjese de que sí, la verdad es que no lo hizo. Ah, ok. Déjeme volverlo a poner. Teacher, me sacó de la reunión.
Vaya, la voy a volver a ingresar. ¿Estaba con quién estaba usted? ¿Con quién estaba, Jacqueline? Yo. Ajá, a ver qué le pasó. Ah, sí. O sea, la clase la recibo bien, bien nítido, teacher, pero la plataforma así no la puedo trabajar. Sí, fíjese de que sí, yo fallé en eso de reportarlo hoy, porque es que como ya en la noche ya no están. Ah, okay, no, no porque en el momento ya yo le pondría ahí para que me ayudaran, pero no, entonces solo una pregunta. Usted tiene mi número de teléfono, ¿verdad? Porque ahí está, ¿sí?, en la WhatsApp. ¿Por qué no, si yo no me, me hacen un recordatorio ahí, por favor? Justo yo le en la mañana, de preferencia. La yo sé que me voy a acordar porque aquí lo acabo de poner, pero, porque este papel es nuevo. Pero no estaría de más una recordadita, por favor. Ok. Y la pregunta es, o sea, yo recuerdo que usted dijo que había que presentar los ejercicios todos los martes. Entonces, en este caso sería para mañana. Exactamente, tendría que presentarlo mañana, pero como no tengo la plataforma, no puedo enviarle. No se preocupe, sí, es verdad que así es, porque para que ustedes no se atrasen, pero si lo hace después, no hay problema. Va, ok. Ajá. Perfecto, no hay problema, teacher. Hello, teacher, coming back. Jacqueline Aguilar, ¿verdad? Ok, Jacqueline. Ya no la pude rescatar, porque ya no me respondió. No, teacher, en el grupo se me quedaba congelada la pantalla. Y activé los datos de teléfono sin el wifi, pero creo que es la señal. Sí, porque cuando usted me dijo, yo la puse, pero usted ya no me contestó, porque se congeló la pantalla. Se le congeló a usted. Ok. Vaya, algunas veces que se les va, que ustedes les saca el sistema, lo que tienen que hacer es esperar un ratito. Y como a veces es que el sistema, el internet se pone inestable, ¿verdad? Entonces, en ese momentito, esperen uno o dos minutitos y vuelvan a entrar. Y voy a vuelvan a entrar, ¿verdad? Eso es común, no crean de que así, ¿verdad? Es común que pase, que cuando se va, más que todo se pasa cuando se va a los breakout rooms. Entonces hay que volver a ingresar y me avisan y yo los vuelvo a integrar a donde está, a donde yo los había asignado. O sea, okay. Una vez ingrese al grupo no tengo problema, teacher. Solo es en el breakout, ¿verdad? Exactamente, solo es la conexión. Sí, entonces la próxima vez así, ¿verdad? Cuando vayamos al breakout y usted siente que no puede integrar, entonces espérese un momentito y luego yo lo integro. Así okay, manualmente solo a usted y ya todo está bien, o sea, porque varias veces ha pasado con algunos alumnos y así hacemos. Esperan y luego los integro a los grupos. Excelente. Okay. Teacher, a mí me estaba solito, alone. Miguel apareció donde estaba yo y después pasó con dos personas más. Miguel pasó así corriendo. Ni me saludaste, Mita. Ay, me volvieron los sentimientos. Estaba triste. Carlitos. Sorry, pero estuvo bien la práctica, ¿verdad? Y porque practiqué con tres solo Miguel, es que me asustó cuando lo vi en la pantalla y no estaba hablando con él. Ok. Vaya, para terminar, vamos a ver quién es el campeón que me adivina esto. Vamos a ver.
Okay, that is a riddle. A riddle, una adivinanza. Vamos a ver. What question can never be answered? Yes. What is the question that can never be answered? Yes. When the question is the name or no? No. When the question is. How old are you? You answer, I am. Vaya, tiene que ser yes no question, porque si tiene tendría que ser con yes, tendría que ser una yes no question, no una information question. O sea que no puede comenzar con what, who, why, where, when. Más o menos. ¿Cuál es la respuesta, teacher? How are you? No, porque no hay respuesta. No, como no si hay respuesta, pero how are you? No puede ir con ninguna de how, why, who, where, okay, when. Okay. Do. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cuál será la pregunta que no puede contestarse con un yes? Tan, 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 tan. I don't have jets. What did you do? No, porque ya les dije que no puede ser una que lleve what o why, okay, o todas esas. Es una yes no question. It's your day. Hi. Yes to be. Hi. Okay. Mi modo voy a. No se dan por vencido. Pa. No. No. No se dan. 4 segundos más. Are you asleep? Yes. ¿Quién me lo dijo? Jackie. Me, see you tomorrow. Leslie. Ah, Leslie. Sí, esa es. Ya nos ganó a todos. Ajá, ella es la campeona. Are you the champion? You aplauso. Are the champion. You are the champion. Champions. Ajá, are you asleep? Congratulations. Pues sí, no le puedo contestar porque está dormido. Yes. Ya está dormido. ¿Are you asleep? Yes. Perdió antes. Se hubiera. ¿Y cómo es que adivinó, Leslie? Estaba pensando entre Elsa y estás muerto. Una de dos, dije. Are you dead? Esta es otra también, va, pero más fatalista. Ok, guys, the class is over. We finished the class. Recuérdense que mañana la clase de salvaste repaso. Salvaste la clase, Leli. Salvaste la clase. La clase de mañana es de todo, ¿verdad? Por es eso todo. Te queremos, Leli. Ay, I love you, Leslie. I love you, Leslie. No hay más que el interés, Leslie. Miren ahí, póngale el corazón, ¿verdad? Corazón ahí, a Leslie. Eso. Póngale el 10, póngale 10. Okay. Jose nos salvó la clase. Okay, see you tomorrow, guys. See you tomorrow. Bye. Don't miss the class. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow a todos. See you tomorrow. Bye. 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 God bless. God bless you. God bless you. Vaya, hoy sí ya salieron todos bien rápido. Dígame, Jacqueline, algo que de lo que se haya visto. Usted no vino a la clase del viernes, ¿va? Sí, ahí estaba vida en Passive Voice, en Active Voice. Fíjese porque no tengo conexión. Fíjese de que Carlitos no me entendió lo que yo le quise decir.
Pero se lo voy a decir a usted porque usted también tenía ese comentario. O sea, ahí en la asistencia siempre ponen los comentarios de lo cuando a ustedes lo llaman, cuando no asisten, ¿va? Entonces ahí decía que usted no había tenido conexión. Así decía. Entonces, fue por eso que no asistió, por la conexión. Sí, no me pude conectar. Y como estaba lloviendo bien fuerte, cuando no tengo datos, me conecto del Wi-Fi. Y como no tenía aquí Wi-Fi porque no había señal, tampoco me pude conectar de los datos. Y como yo vivo como en un hoyo así de la colonia, siempre me dicen, si se va la señal, me dicen, es porque ahí es como un hoyo, me dicen, cuando a veces llamo que no hay señal. Sí, como en las partes altas, por tradición dicen que las partes altas son las mejores en señal, ¿va? Fíjese de que ese día vimos lo del Passive Voice, pero ahí sí le voy a decir que es todo el tema que se quizás hay que darle. Porque usted me puede decir, no lo entiendo, pero porque es que no estuvo. Entonces tenemos que ser bastante específicos, pero así a vuelo de pájaro, si quieres se lo explico. ¿Sí? Porque en 10 minutitos es imposible que le explique muy bien. Le voy a presentar lo de la diapositiva de ese día y más o menos le voy a explicar. Va, está bien. Lo bueno es que en estos 10 días y a días, como soy bastante puntual, a veces hablamos en español. Vaya, lo del Passive Voice, vaya, mire esta diapositiva. Tenemos lo que es el Active Voice en Passive Voice. The Active Voice es cuando nosotros tenemos las oraciones normales, digamos, ¿verdad? Tenemos un sujeto, tenemos un verbo y un objeto, pero habíamos explicado también, ¿verdad?, de que para poder tener una oración de este tipo había que tener lo que le llamamos transitive verbs. ¿Qué son los transitive verbs? Son los verbos que necesitan de un complemento para tener sentido. Hay varios verbos, por ejemplo, bright, describir es un verbo transitivo. Porque si yo digo, I bright, pero I bright qué, ¿verdad? Entonces, si no hay una palabra que lo complemente, no tiene sentido la oración. Entonces, esa palabra que complementa ese verbo le llamamos object. Por ejemplo, yo digo, I write a letter. Yo escribo una carta, ¿va? Entonces, esa oración, I write a letter, es lo que le conocemos como voz activa. Hay un sujeto, hay un verbo y hay un objeto. El sujeto es quien ejecuta la acción, ¿verdad? En una oración siempre el sujeto es el que ejecuta la acción. A esa le llamamos doer. Le podemos decir performer, doer. Esa palabra yo se la estaba preguntando hoy en el ejercicio que hicimos en la entrada, ¿verdad? Que quién es el doer. Doer es el que hace la acción, o sea, es el sujeto. ¿Qué puedo hacer yo también? Ajá, que es el sujeto de la oración. Toda oración que nosotros tenemos así, que el sujeto es que hace la acción, es una voz activa. O sea, el sujeto hace la acción, o sea, es de doer. Por eso decimos que el sujeto es más importante que el objeto. Porque estamos hablando de la persona, ¿va? Por ejemplo, si yo digo, I write a letter, el sujeto es yo, ¿verdad? Entonces, yo soy importante porque estoy hablando de mí. El sujeto es quien ejecuta la acción y de quien se habla. Entonces, en la voz pasiva existe eso, ¿verdad? El sujeto es quien hace la acción y el objeto es la que lo recibe. En la voz pasiva es al revés.
El objeto es el sujeto y el objeto es quien recibe, ¿verdad? Uh-huh. Entonces aquí el objeto es el más importante. El objeto de la acción es más importante que el sujeto. Porque estamos hablando de que Walt Disney abrió Disneylandia, ¿verdad? Y en la voz uh-huh. pasiva vamos a hablar de Disneylandia. Disneylandia. Que recibió la acción de Walt Disney, ¿verdad? Entonces uh-huh. la voz pasiva, por eso se llama voz pasiva. Porque el sujeto no hace la acción, sino que la recibe. Sí. ¿Me entiende cuál es la diferencia entre la activa y la pasiva? Sí, sí, es como en español, es lo mismo como, digamos, yo escribo la carta, es la voz activa, y la voz pasiva, lo que usted decía, es por quién escribió la carta. O sea, la carta fue escrita por mí. Ajá, ajá, fue escrita por mí. Entonces, la voz pasiva de la carta es el sujeto. Ah, la carta. La carta, entonces, la carta fue escrita por mí, o ajá. es escrita. Vaya, eso es lo que yo les preguntaba ahí. Vea usted la estructura de la voz pasiva. Sí, está el sujeto, está el verbo to be, está el verbo tiene que ser en la voz past participle. Es otra forma, ¿verdad? Tenemos el presente y tenemos el pasado. En este no está, ¿verdad? Tenemos el pasado y tenemos el past participle. Por ejemplo, be es el presente, ¿verdad? El pasado es was, were. Y el past participle es been. Entonces, esa forma, past participle, es la forma que vamos a usar aquí en la voz pasiva. Si nosotros tenemos verbos regulares, la misma forma pasada es la misma past participle, porque todos terminan con ed. Ajá. Es lo que yo le estaba explicando hoy. Ajá, ahí es donde me había confundido. Ahí era lo que no entendía yo. Por eso le dije que era lo que me costó, porque ahí no le entendí en la clase. Vaya, los ejemplos que dimos en la clase fue de que rate, ¿verdad? En perceive. Y se recuerda ajá. que son dos verbos. Entonces, esos verbos son regulares. Por lo tanto, ajá. cuando se escriban ajá, en la voz past participle, va a llevar ed. Ajá. ¿Cómo sabemos nosotros cuáles son regulares en regulares? Solamente aprendiéndoselos. Sí, eso le iba a decir, porque si son irregulares cambian completamente. Entonces ajá. tengo que saber. ¿No? Tiene que saber. Ajá. Tiene que aprendérselos, porque yo no le. Usted no puede saber, este es regular, este es regular por magia. No, ajá. es porque usted se los puede. Ahí no hay otra forma más que aprendiéndoselos. Y yo se los dije hoy en la clase, ¿se recuerda? Tienen que aprendérselos. Tienen que aprendérselos, si no se los aprenden. Y esto les va a servir para todo, no solo para esta clase. Aprendérselos. Sí, caballito, que no entendía yo. Por ejemplo, si el verbo es regular, olvidar, se cambia, ¿verdad, teacher? Se cambia el completo. Ajá. Por ejemplo, aquí no está en los ejemplos, forget. ¿Por qué? De olvidar, déjeme ver. No está, no está. Forget, forget. Sí, está, ve. Aquí está. Forget. Ajá. En la voz past participle es forgotten. Forgotten, ajá. Entonces sí, hay que aprendérselos. Entonces, sí. pero ayuda un poco saber que es un regular. Si usted le dicen, ¿cuál es la forma past participle de este verbo? Yo le digo, it's regular. O sea, automáticamente ajá. usted va a saber que lleva ed. Sí. Y los irregulares, esos hay que aprendérselos porque no hay de otra forma. Sí, entonces, eso sí. La estructura esa lleva. Otra cosa que les expliqué yo era de que el verbo, el auxiliar del verbo to be es de acuerdo a la oración. Si hubo un cambio de la voz activa a la pasiva, si el verbo en la voz activa está en presente, entonces el verbo to be va a estar en presente en la voz pasiva. Uh-huh. Si el verbo, o sea, si la oración está en pasada, como en este ejemplo, entonces el verbo en la voz pasiva va a ser en pasado. Pero el verbo to be, ¿verdad? Porque uh-huh. el verbo principal siempre va a estar en su forma past participle. Lo uh-huh. que cambia de acuerdo
a la, el tipo de oración es el verbo to be. El verbo to be. Ajá, es el que cambia de acuerdo al tipo de oración. Pero no, sí. El verbo principal siempre va a ir en su past participle form. Y solo va a cambiar si es regular o irregular. Ajá, pero ya, ya le digo, ¿verdad? Usted va a saber sí. cuál es solo sabiéndola. O sea, solo aprendiéndose sí. los verbos. Uh-huh. Es la única sí, sí. forma. Y este, la invito a que haga los ejercicios, porque ahí está el power, en grupo está el PowerPoint. En la presentación. Sí. Hágalo. Sí, ahora no, no me he puesto a trabajar porque ahora está un poco ocupada, pero sí, sí me gusta estar ahí quebrándome la cabeza con los ejercicios hasta que me salen. Está bueno. Sí. Bueno, más sí. o menos le pude explicar, va, pero yo creo que sí. algo le sirvió. Sí, ya le capté ahí porque había perdido cabal los verbos. Ahí era donde me había detenido porque no entendía, pero ahora sí ya entendí. Vaya, uh-huh. entonces eso sería todo y haga también este la plataforma, haga los plataforma. Ajá, porque ¿sí? ahí están lo mismo, casi pregunta, casi. Sí, eso sí. Vaya, teacher, muchas gracias. Bye, okay. See you tomorrow. Thank you, teacher. Good night. You too.